favorecís a la gente, generás la violencia contra el narcotráfico. El problema es que se tome de manera irresponsable. El problema es que se tome cuando se trabaja. El problema es que se tome cuando se trabaja una responsabilidad del tamaño de la presidencia de la República. Y yo no sé si el presidente toma o no, no lo sé. Pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba. Hay una entrevista reveladora de Manuel Espino que habla sobre el alcoholismo de Felipe Calderón. ¿Por qué hablar del alcoholismo de Felipe Calderón? Era llevado en calidad de bulto, ¿verdad? Por sus compañeros y por él mismo, cómo le aflojaban los zapatos, el cinto. Las borracheras eran a cuenta del erario, ¿verdad? Y decían las. Y del presupuesto del PAN. Imagínate convivir con un alcohólico, lo que significa. Es evidentemente una mujer que padece estas consecuencias. Todo alcohólico es un hombre que genera violencia.